empezó, yo empecé con gastritis en el 2013, más o menos. Empecé, tenía acidez, eh, mucho a veces vomitaba, malestar en el estómago, y entonces yo fui al médico, acudí al médico y me hicieron, me, hicieron, me mandaron una, una, endoscopía en ese tiempo, me hicieron una endoscopía y me salió gastritis. El término gastritis está eh, dedicado fundamentalmente a la inflamación, ya sea aguda o crónica, de la mucosa gástrica específicamente. La etiología es muy variada, es muy variada. Eh, lo más importante, yo creo que hay que referirse es a la infección por el Licobacter pylori, aunque hay otras 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 causas como la ingestión de medicamentos, el alcohol. Eh, los pacientes graves eh, que están ingresados en, en, en unidades de, de cuidados intensivos también eh, desarrollan determinada, determinado tipo de gastritis con, con hemorragia o sin ella. Eh, existen algún, algunos otros tipos de infecciones eh, diferentes a Licobacter pylori que también son capaces de generar eh, gastritis, ya sea parasitarias, ya sea por hongos o ya sea por eh, determinados virus como el citomegalovirus, entre otros. Se ha estudiado y se ha, se ha comprobado que los pacientes, eh, los pacientes, las personas que están sometidas a cierto grado de estrés eh, emocional, ya sean dirigentes y demás, eh, han tenido, o sea, se han recogido elementos eh, diagnósticos donde ¿no? se ha comprobado una, eh, una, una secreción exagerada del ácido gástrico y este, por lo tanto, es, es capaz de inflamar la mucosa del estómago, aunque también se han vinculado otros factores que son capaces de desencadenar eh, la gastritis. Ya te había referido anteriormente que los pacientes que tienen, eh, que están ingresados en unidades de cuidados intensivos, eh, también eh, están sometidos a cierto grado de estrés y están descritas, ya sean pacientes quemados, ya sean pacientes con accidentes cerebrovasculares, eh, desarrollan cierto grado de gastritis y otras complicaciones. La clínica puede ser muy variada. Los pacientes de, pueden referir desde síntomas tan inespecíficos como eh, digestiones lentas hasta síntomas más objetivos como el dolor abdominal, la acidez, en ocasiones pueden tener hasta diarrea, eh, sensación de reflujo, en ocasiones también pueden presentar estos pacientes y no es más que eh, sí, la causa, es decir, la, la consecuencia de la inflamación eh, en el estómago. Pero pueden ser muy variables. El diagnóstico de la enfermedad se, se sospecha clínicamente, se observa endoscópicamente y se confirma histológicamente. Y a esto me refiero que los pacientes, como te decía, eh, tienen una sintomatología muy variable. En ocasiones se impone eh, llevar a cabo una terapéutica determinada eh, sin llevar a cabo eh, una, un medio diagnóstico, es decir, sin, sin, sin practicar un medio de diagnóstico determinado al paciente y. Eh, se impone una terapéutica. Esta terapéutica puede ser efectiva o no, como les decía. Eh, de no ser efectiva, generalmente, los gastroenterólogos llevamos a cabo una, un proceder endoscópico o la endoscopía digestiva alta superior. Eh, Eso también conocida. Y eh, con esta logramos la observación de la mucosa que, no, que, no, que pueden. Las lesiones pueden ser muy variables, desde erosiones, eh, pueden existir sindo, eh, signos de hemorragia reciente o úlceras eh, también pueden eh, coexistir con la inflamación de la mucosa. Entre otros diagnósticos, eh, pueden existir hasta eh, tumores calcinoides, pólipos, eh, el cáncer también eh, se puede observar en estos pacientes, sobre todo pacientes ancianos, y no es más que una consecuencia de la inflamación eh, continuada, crónica del estómago. El tratamiento que era en ese tiempo era Metronidazol. Me dieron Metronidazol. Y al cabo del tiempo, en el 2014, seguía con, ¿cómo se llama? Con el estómago más o menos, pero no no, no, estaba, no estaba, como dice uno, bien, no me sentía bien. Y en el 2014 me dio una misión para pa Venezuela. Y me fui para Venezuela a una misión. Seguía mi tratamiento. Pero cuando regresé allá en Venezuela, cogí la bacteria Helicobacter producto al agua, que no vi el agua ni nada de eso, después me dijeron que el agua había que hervirla y a partir de ahí, me, desde que me hicieron dos me dijo que la gastritis crónica me, 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 me causó la bacteria Helicobacter pyrrhul. En cuanto al tratamiento de los pacientes con eh, este tipo de afección, la gastritis, eh, que es la, la afección que no, que no que nos, que, así, estamos haciendo referencia en el día de hoy eh, se hace necesario un grupo de modificaciones en cuanto a sus a, a, los, a los hábitos fundamentales de los pacientes ya sea eh, higiénico dietético y eh, el otro aspecto importante y creo yo de algo más de importancia es el, el tratamiento específico eh, de la causa que la, que la origina en cuanto a las modificaciones eh, higiénico-dietéticas, se hace necesario recomendar a los pacientes que eh, lleven a cabo una dieta sana. Esta dieta sana no es más que eh, erradicar lo, los condimentos industriales de las de la comidas, eh, que, no, que no sean excesivamente condimentadas eh, las mismas, que no, no ingerir eh, fundamentalmente chocolate, el té, la menta, refrescos vaciados, embutidos, enlatados en conserva, alimentos ahumados. En el caso de la leche, quiero, y me, me quiero detener en la leche, porque en la actualidad algunos médicos eh, eh, recomiendan su consumo, sin embargo, en la literatura actual eh, eh, se, eh, se, se está descrito que provoca una, una hipersecreción secundaria de ácido en el estómago, por lo tanto, eh, nosotros recomendamos eh, erradicarla eh, de la comida específicamente. Eh, sin embargo, sí recomendamos el uso eh, de yogur natural que es muy bien tolerado y logra una mejoría mucho más significativa. Hacer <music> un hincapié eh, en la infección por Helicobacter pylori dentro de la, la radiología fundamentalmente, porque es decir, ya, está, ya está denominado dentro de la comunidad. Eh, médica internacional como un carcinógeno tipo 1, es decir, que se ha identificado eh, en casi todos los pacientes con eh, cáncer gástrico, fundamentalmente eh, la forma intestinal de Lauren, mmm, por toda la cantidad de mecanismos que genera, eh, que, 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 él, que él posee, que además las consecuencias que genera en el, en, el, en el órgano, el órgano diana fundamental que es el estómago, eh, genera todo un tipo de alteraciones que pueden llevar a la, a la existencia de gastritis pasar inadvertida por largos periodos de tiempo hasta que eh, se logra un diagnóstico ya tardío de una enfermedad que eh, sería el cáncer gástrico. La, la gastritis crónica mmm, sí puede desencadenar eh, cáncer de, de cierta manera, es decir, para conocimiento de la población, eh, sobre todo cuando pasan más de 40 años eh, de los pacientes padecer de gastritis crónica, fundamentalmente atrófica, eh, puede desencadenar y puede llevar a, a producirse un cáncer. Eh, fundamentalmente la forma intestinal de Lauren, que es una clasificación histológica, netamente. Pero bueno, se, puede, se han descrito otro, otros procesos malignos en la mucosa gástrica, eh, secundarios a la existencia de una gastritis por largos largo periodos. Fundamentalmente a la que es causada por la infección por el Te mandan una dieta blanda, cuando estás en crisis principalmente, porque eso a mí me pasa cada seis meses más o menos la crisis del estómago de la gastritis. Y te mandan una dieta blanda, bajo de sal, te quitan el café, no comer nada con salsa. Eh, eliminar todos esos ingredientes. cuanto a la terapia eh, contra el helicobacter pylori, eh, se hace necesario el uso eh, concomitante de antibióticos eh, asociados a inhibidores de la secreción eh, gástrica, específicamente los, los que pertene pertenecientes al grupo de los IBP, inhibidores de la bomba de protones, por sus siglas, como el omeprazol, que es el medicamento más utilizado en nuestro país, eh, les decía, asociado a otros antibióticos. Las combinaciones son muy variadas en dependencia de la existencia de los mismos, además de, eh, de, de si existen factores eh, no asociados al, al, al medicamento, sino como tal al, al individuo, que si es alérgico o no a la penicilina, por ejemplo, para que tengan una idea. Eh, la terapia llevada a cabo en la actualidad, es decir, de, en el país aprobada, eh, en primera línea es el uso concomitante de amoxacilina con metronidazol en las dosis recomendadas que se usa por un periodo de 10 a 14 días, eh, aunque se pueden utilizar, utilizar otras combinaciones, con, como, como por ejemplo la, la amoxicilina con claritromicina, que es un maclorio. Se puede utilizar la amoxicilina también con la levofloxacina, que es una quinolona de reciente generación, eh, entre otros medicamentos. Existen otras alternativas como terapia que se usan fundamentalmente se ve si el paciente es alérgico a la penicilina, que involucra a otras terapias, que es el, el bismuto, el bismuto asociado a omeprazol, asociado a tetraciclina, y eh, a metronidazol específicamente, o a otro antibiótico con sensibilidad demostrada del licobalterp. La atención médica eh, está eh, pactada para que el paciente, cuando si, si, eh, sienta la sintomatología antes mencionada u otra sintomatología no, no especificada acá en el programa, debe acudir específicamente a su médico de familia y comentarle eh, dicha sintomatología. En ese momento, el médico tomará la decisión, eh, si son síntomas leves o menos intensos, eh, de imponer una terapéutica adecuada, una terapéutica que se evoluciona. El paciente en un periodo no menor a los 15 días para poder observar la evolución que ha tenido el paciente y luego entonces se, se, se interpreta como si existe o no la mejoría y se remite a una atención secundaria. Atención secundaria que puede ser en los policlínicos con eh, la, la, la asistencia comunica, comunitaria que se lleva, se lleva a cabo en la provincia de Cienfuegos o puede ser directamente en las consultas del hospital eh, eh, de atención secundaria. Eh, con nosotros en la consulta de gastroenterología.